esperaré que este camión se largue. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Alexander y estamos en un nuevo capítulo. Creo que este es el 5, ya no recuerdo porque lo edito cada vez que me da tiempo. Y antes de empezar con todo esto, quisiera como darle unos tips, darle unos tips. Primero, hay gente que dice que qué pasa cuando se desmaya o qué pasa cuando tiene mucho frío, está con gripe, está con flu, creo que es flu, gripe. Entonces, si está con mucho calor, obviamente le pueden quitar la ropa y ya se deja estar ahogando o desmayando. Y en caso de que hace frío, le deben abrigar con ropa que es de cuero. Por ejemplo, en el capítulo anterior les expliqué cómo hacer o les enseñé unas formas de crafteo que son para la ropa de cuero. Esa ropa de cuero se la pueden poner en caso de frío y quedarán templados. Muy bien, en el transcurso del video también habrá otras tips, otras recomendaciones. Así que no hay problema, vamos con el video de hoy. Y antes de empezar con todo esto, quisiera explicarles por qué tengo tanto Cooper, para los que no están enterados todavía de esto. Yo en el primer capítulo conseguí como 40 de Cooper, no sé cómo, pero fue bendición de Dios. Y ahora voy a utilizarlos, necesito utilizarlos para no morirme a cada rato y para progresar más rápido en el juego. Obviamente, los crafteos de Cooper, algunos verán ahí, pero no verán todos, ya que quiero extender este tema para el próximo capítulo, que va a ser la minería y cómo hacerme la armadura y herramientas de Cooper y la. Bueno, ahora sí, comenzamos. Bueno, hoy día les voy a enseñar una forma de cultivar, un método de cultivo muy efectivo y bueno, muy seguro para mí, ya que también necesitaremos demasiada madera. Y se va a necesitar realizar un hoyo de... ahorita vamos a contarlos. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese va a ser el primer hoyo. Esta línea la dejamos y continuamos haciendo 6 más hacia el lado izquierdo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Total serían 6 y 6, 12, más el del medio que es para el camino, son 13. Ahora vamos a contar los que son de largo. Y para el hoyo de largo vamos a necesitar hacer un hueco hoyo de 13, 12 por decir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Espero mis matemáticas no fallen y sean precisas para ustedes, ya que de esto dependerá si me van a... Uy, aquí una pelea. ¡Ulala! Miramos la pelea de animales salvajes. Yo creo que voto por por la hiena. Efectivamente, la hiena ganó. Y hay que aprovechar el bug. Una y dos. Uf, papá. Gracias, hiena. Te amamos. Después de unos momentos de haber conseguido un pocotón de tierra, boto esto aquí que no me va a servir, lo voy a utilizar para explicarles cómo van a continuar con su cultivo. Como sería como tipo invernadero, no sé cómo llamarlo. Muy bien. Van a ver cada espacio que dejamos, porque solo tenemos dos espacios para cultivos. De los dos espacios van a haber dos líneas verticales intercaladas de un cubo, porque vamos a poner el agua en ese cubo de espacio. Bueno, hay tres espacios. Entonces serían solo dos líneas de cultivos. Ahora vamos a necesitar demasiada madera, como les dije en el anterior capítulo, porque vamos a hacer vallas o tipo especies como de muros, pero de madera, ya que vamos a necesitar proteger nuestros cultivos. Porque esto es muy importante. Debe ser de dos cubos de altura. Si es solo de uno, hay animales que cruzan esa valla y jodido. Lo más recomendable sería de dos, ya que en el futuro hay que taparlo todo, literalmente hay que tapar todo para que ningún animal nos estropee los cultivos. ¿Y cómo se hacen las vallas? Son seis palos, ya sea ocupando los seis cubitos de arriba o los seis cubitos de abajo en la mesa de crafteo. Yo haré demasiadas porque creo que tengo 13 por 12, va un montón de vallas y más que son de dos pisos, así que bueno, están demasiadas vallas. Pueden hacer en la zona de cultivo un poco más pequeña o más grande si ustedes gustan, pero siempre llevando este sistema que voy a utilizar yo. Una vez realizado todo el proceso que acabo de explicar, vamos a hacer este tipo de herramienta que es para cultivar. Obviamente es obligatorio. Dos palos y dos de madera. ¿Por qué de madera? Porque no quiero gastar material como el Cooper, que es más resistente para otras cosas. Pero como es solo de madera y hay como conseguir fácilmente, entonces lo haré de madera. Tenía grabado todo el tutorial, toda la explicación, pero no sé qué coño pasó, se me borró y ahora voy a tener que destruir todo lo que hice para volver a explicarles de la mejor manera posible. Aunque anterior también estaba bien explicado, solo que se borró la pinche grabación y no sé qué pasó. Y ahora sí, vamos de nuevo. Después de haber quitado todo el agua que tenía puesta para poder volver a explicarles bien, bueno, otra vez, vamos a conseguir este tipo de crafteo que
Ya las tengo aquí una imagen para que puedan hacerla. Es con madera, son tres de madera y sacan el slab de madera. Ahora, ¿cómo hacer para que tengan agua como que infinita? Que no se les acabe. Vamos a hacer un espacio pequeño por acá, ya les voy a explicar cómo. A hacer agua infinita es muy sencillo y práctico. Vamos a hacer un lugar donde esté no muy alejado de nuestra casa para que sea muy cercano. Ponemos un cubo. Ahora vamos por el otro para ponerlo del lado esquinero contrario. Y a ver cómo ahorita les veste. A ver, desde aquí, eso. ¿Ven eso? ¿Ven eso? Eso es como que agua infinita. Entonces, como ya tenemos una esquina puesta, de la esquina que pusimos, vamos a poner en la esquina contraria. Como ahorita vieron, ¿ven? Una vez que vieron que está todo así como que todo recto el agua, ya tienen agua infinita. Pueden coger y hacer un montón de cosas con eso. Pero eso es como que más práctico y funcional. Una vez que ya tienen todos los espacios que dejamos vacíos con agua, vamos a empezar a ponerle los slabs, que para eso los conseguimos. Esto de poner slabs es como que, no sé, muy delicado, muy complicado, pero si uno tiene práctica es fácil. Muy bien, nos agachamos o también parados, pero yo recomiendo agacharse, que es mejor. Y lo colocamos aquí al frente, aquí así, tocando la valla, obviamente, para que se haga esto. Ahora ponemos esta y así. Uy, puse una abajo. Fuck. Bueno, eso no debe pasarles a ustedes, solo yo que soy medio enfermito de ratos. Muy bien, ahora sí de nuevo coloco el agua que tengo. Muy bien. Ya está, tenemos agua infinita, es lo bueno. Y una, dos y así. Eso deben poner en todas las filas de aguas, en todas las filas de agua. Así como ustedes pueden ver que tengo yo. Ya tengo todas las tres filas de agua, las tengo bien puestas con slabs. Esto es, fuck. Bueno, a eso me refiero con que es muy complicado y delicado. Tocas algo y todo se destruye, pero bueno. Esto de poner slabs para mí es muy... Aquí está. Es muy importante, demasiado. Chamanga. Es muy importante que esto esté puesto. What? Esto no lo sabía. Ahorita que estoy editando me doy cuenta que solo tenía 3 bloques de madera. Pero al romper el doble slab que puse por error, ya tuve 4 bloques de madera. Es decir, que si ponemos doble slab, automáticamente el juego como que lo reconstruye como un cubo de madera, como era al principio. Y no lo devuelve de esa manera. Yo como que quedé como que ¿qué? O sea, eso no sabía, eso es nuevo. Tal vez algún día nos sirva para algo, pero es nuevo para mí, no sabía eso. Antes de empezar con todo esto, a todo esto que es suculento, vamos a tener que usar esta herramienta. Y unas cuantas explicaciones antes de empezar con todo esto. Una vez que ustedes aran la tierra, o sea, tocan la tierra con esta herramienta, se hace como una especie de, no sé, como que limpieza de la tierra. No sé cómo decirlo, pero es así, algo así. Y ustedes pasan por encima de lo que acaban de hacer. Al momento de retirarse, eso vuelve a crecer. Otra vez. Aramos la tierra, ¿no? ¿Verdad? Ahora, pasamos encima de lo que hicimos, de lo que arado. Y crece. Y eso no debe pasar, por eso no es slabs. Pasamos directamente con los slabs de bloque a bloque. No sé cómo, pero pasamos. Al pasar, aplasta directamente el slab y no el cultivo. Eso es lo que nos queremos, no arruinar nuestros cultivos. Muy bien, por ahora yo voy a plantar demasiado cotton, que es el algodón, para hacernos la ropa. Y ropa sería abrigada para lugares fríos, etc. Muy bien, voy a plantar el cotton, se planta de esta manera. Aramos la tierra y la semilla de cotton la ponemos, solo se pone y ya. Ahora, en caso de que el cotton crezca, va a crecer de dos maneras. Uy, no sabía eso, pero bueno. Va a crecer de dos maneras. El cotton cuando crece puede crecer de color verde, como están viendo ahí. Cuando crece de color verde es porque creció mal. ¿Y por qué crece mal? Porque no tenemos unas como tipo tierras con abono o cosas así que se consigue de las carnes podridas. Muy bien. Como esto de aquí está dañado, solo replantan y ya, no pasa nada. Ahora, también crece de color blanco, que ahí es cuando nos da el algodón. Y lo que más queremos, que es experiencia. Y obviamente no se puede predecir cuándo crece mal o cuándo crece bien, porque todas al principio son blancos, ¿sí ven? Color blanco. Uno se ilusiona pensando que va a crecer todo bien, pero no, a la final crecen como unos 3 o 4 bien y el resto crecen mal porque no tenemos el abono que les estoy comentando. Después de demasiado tiempo de haber conseguido algodón, vamos a explicarles cómo hacer la ropa. Este algodón que conseguimos de los cultivos, ponemos 9 en la mesa de crafteo y nos salen 3 por cada 9. Y como tenía 20 y no sé cuánto, conseguí solo 6 y ya tengo 9 de estos.
Muy bien, con eso será suficiente para explicarles algunos tipos de crafteos que son para ropa que va por dentro de la armadura o de la ropa de cuero. Es muy abrigable para momentos de frío y para dormir sería muy cómodo, algo así, digámosle. Tenemos esto que es como tipo chompo, bueno, yo digo chompo aquí. Tenemos esto que es chompa manga larga. Y tenemos dos de esos con este crafteo de 6. 6 verticales y 6 horizontales. Muy bien. Y ustedes pueden escoger la que ustedes desean. Yo solo aquí les dejo los crafteos para que se memoricen y cosas. Ahora, ¿cómo hacemos las medias? Son 2 y 2. 2 y 2, sería 1 y 1. Entonces se ocupan 2 para medias. Esas medias se pueden usar en zapatos, en lo que sea. Son abrigables y recomendables. Yo me haré medias porque es lo que más necesito por ahora. Otro crafteo, déjenme recuerdo. También se puede hacer camisetillas, DVDs, no sé cómo ustedes le llamen. Hay muchos crafteos de ropa, como el que van a ver ahora, que es con cuerda para hacer como tipo pantalones o licra que va por dentro, no sé, ¿no? Otro tipo de este de aquí les digo. Las DVD, camisetillas que van por dentro, no sé cómo ustedes le llamen en su país. ¿Qué más? Da lo mismo donde lo coloquen. Dejen recuerdo muy bien porque ando muy perdido a veces. Este que es el gorrito. La camisa. Ahí entonces tenemos camisetillas sin mangas, camisetas con mangas cortas, camisas manga largas, abrigadas, hay de todo. El gorro que están viendo ahí. Pero yo por ahora me voy a hacer, como vivo en un lugar donde el clima es muy templado, no necesito esto que es demasiado abrigado. Necesitaría algo como que normal, algún bandera en casa y todo, pues, todo bonito. Pero yo recomiendo que si están en el desierto, se hagan ropa no tan abrigada. Medias creo que no sería necesario. La que es esas camisetas sin mangas, está perfecto. Y la licra esa o pantalón con cuerdas, también está perfecto, nada más. Ahora si estás en el frío, te recomiendo que te hagas todo y te pongas todo encima, que eso se puede poner encima. Y creo que estaría todo por así por ahí. Me haré esto, como digo, templado, no necesito más. Y me haré lo que es el pantalón para ponerme por dentro. Muy bien. Andamos todo Gucci, todo hermoso. Me pondré esto, ven, se puede poner por dentro. Uy, no, este no lo cuero, entonces me pongo este y ya está. A ver, me pondré las medias para no tener los pies fríos. Uf, chaval, me siento cálido. Me siento espléndido con la ropa nueva. Guardo esto aquí por el momento. Y bueno, creo que eso será todo por hoy. No sé si piensan que hice trampa al tener tantas cosas de Cooper, pero como ya vieron en el primer capítulo, tenía demasiado Cooper y aproveché para no tardarme tanto en los tutoriales. El próximo capítulo será de minería, ya que no sé si este capítulo les sirvió tanto para los que no tienen Cooper, pero el próximo que viene les explicará cómo conseguirlo, y no solo eso, conseguir diamantes de una forma no tan segura y de la forma más segura posible. Ahí para todos los espectadores. Muy bien, se me cuidan. Bye.